Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy trataremos el tema de Argentina. Argentina está herida de muerte. Macri, el continuista, no ha reformado casi nada al sistema kirchnerista. Solo unas reformas superficiales que no han solucionado ni de lejos problemas que tiene el país. Han habido ya varios rescates del FMI y pese a ello, hasta ahora no se han puesto las pilas para solucionar nada. El Banco Central ha decidido dejar de emitir moneda a causa del último rescate y en vez de liberalizaciones para compensar, han aumentado los impuestos. Esta es la tónica del gobierno tecnócrata y nada liberal. Con nosotros para debatir sobre el tema está Daniela Isolina. Hola, buenas tardes desde Chile. Un señor de Logroño, buenas. Hola, muy buenas noches desde Logroño. Y también tenemos a Mateo, buenas. Buenas tardes desde Chile. Vale, Mateo, ¿qué opinas de esto? Siendo un británico que ha vivido en la Argentina por 10 años, yo veo por mis experiencias de que esto de hablar de Argentina en términos políticos normales me parece es una falla. Macri, por mi parte, no es un liberal, ni derechista, ni izquierda, ni nada del estilo. La política argentina está basada en el negocio del populismo, básicamente. Y todo lo que están haciendo está basado en mejorar los términos del Estado. O sea, que subir los impuestos, no bajar el gasto público. Todo eso es lo que van a hacer. De acuerdo. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Bien, yo creo que para entender, continuando un poco con lo que nuestro amigo ha dicho, Argentina, habría que hablar de Perón. Desde Perón lo único que ha habido es peronismo en distintas facetas. Pero claro, yo, como la mayor parte de los españoles, tengo familia en Argentina. Hubo mucha migración. Argentina aquí era poco menos que la tierra del oro. O sea, ahí parecía que había ríos de miel y de leche, que no faltaba de nada y verdaderamente, por recursos naturales, Argentina podría ser el granero de todo el continente americano. Tiene las tierras más fértiles del mundo y es una desgracia lo que le han hecho a ese país. De ser una de las mayores economías receptor de inmigrantes a ser un país prácticamente tercermundista. Al respecto de Macri, pues efectivamente todos sabíamos lo que hacía Cristina Fernández, que era una corrupta, que era de izquierdas, que se alineaba con Lula, con Chávez, etcétera. Y entiendo que muchos le votarán buscando una alternativa a ese socialismo del siglo XXI. Pero desde luego Macri, a la vista de sus políticas, no puede ser considerado liberal. Está haciendo subidas de impuestos a las exportaciones con retenciones de hasta un 10% por cada dólar que perciban los empresarios. Ha subido un 50% las tasas al transporte público. Aportó 6 millones de euros de los presupuestos a las feministas que se desplazaron al encuentro de Trelew, que acabó con cócteles molotov sobre el consistorio. Está apoyando toda la agenda progresista y ha dividido a Argentina, por ejemplo, con el tema del aborto, con el tema del feminismo. Los mercados no confían en Argentina para nada y no es de extrañar porque no ofrece ningún aliciente para invertir allí. Al final solo tenemos inestabilidad. Vemos que Macri ha sido totalmente continuista, ha sido poco menos que un tecnócrata que se ha limitado a hacer algunos ajustes, que aunque es cierto que la herencia recibida de los K era muy mala, pues tenía mucho más margen para tratar de arreglar la situación del país y su inactividad se puede traducir en desidia e incompetencia. Entonces a mí lo único que me llena de un poco de esperanza es ver a personas como Milei, que son genuinos liberales, que tal vez puedan tener sobre sus hombros una próxima generación de liberales, pero por ahora yo no veo demasiada esperanza. De acuerdo. Daniela Isolina, ¿qué opinas? Bien, coincidiendo un poco con lo que decía Mati, Argentina desde su fundación rinde culto a la barbarie. O sea, la raíz de la decadencia está ahí desde su mismo origen. Por eso, lo que busca, llegar al objetivo perfecto de que algo, alguien, la tierra misma sea capaz de producir suficiente como para que nadie tenga que trabajar. Entonces llevan más lejos la idea sudamericana de que ser pobre es una virtud. Añade la improductividad también a esa lista de virtudes y en un momento dado hasta la delincuencia, incluso hasta el culto al delincuente, ¿no? La cultura tumbera que le dicen en Argentina. Yo quería leer un texto de Alberdi, de hará unos 130 años, de Juan Bautista Alberdi, que fue el que escribió la Constitución Argentina, donde dice: los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación y por eso tenemos pauperismo mental.
En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo se muere de pereza, es decir, de abundancia. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso los mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. El origen de la riqueza son el trabajo y el capital. ¿Qué duda cabe que la ociosidad es el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. O sea que nos estamos remontando muy atrás para llegar al punto de partida de lo que es la decadencia argentina. Que ya estaba la semilla ahí, digamos. Lo que ocurre a partir del 28 con el protopopulismo de Irigoyen es que se empieza a priorizar esta idea de que es más importante el derecho a vivir gratis que el derecho a producir. Se crea lo que es el proteccionismo económico, donde prefieren producir en el país que tener que importar, porque la importación es darle riqueza a uno de afuera. Y varios conceptos erróneos desde los que parte esa filosofía política argentina, que después Perón es el que la unifica, el que le da, digamos, una fuerza moral, ¿no? Al decir que el argentino es el lo más de lo más y que somos los más ricos, somos los mejores. Tiene esa cosa que tiene también el argentino, ¿no? Esa arrogancia que desarrolla de la idea de la riqueza dada y no de la riqueza producida. Yo lo que veo en Argentina es que Argentina era de los países más ricos del mundo hasta los años 50 y que desde ahí llegó el peronismo y ahora simplemente son reformas del mismo peronismo. Muchas veces digo esto y muchos argentinos echan las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo puedes comparar a Kirchner con Perón? ¿O cómo puedes decir que Macri es un peronista o un kirchnerista? Bueno, es que básicamente es lo mismo, la misma base moral y la misma base de estructuración del Estado. De la misma manera es el reparto. Realmente da igual a quién es repartiendo, si Perón era repartido hacia los empresarios o Gluck Kirchner hacia el pueblo y tal. Acaba siendo la misma estructura de vivir de los subsidios, vivir de no producir. Entonces, y en cuanto a Macri, él nunca se autodenominó como liberal, nunca dijo que iba a traer el liberalismo, simplemente iba a hacer que la cosa funcionara. No estamos hablando de... Es que aquí en Europa se habla como parece que haya llegado allí Ronald Reagan. No, no nos equivoquemos, están simplemente haciendo que funcione. Igual que la MUD, que sería oposición en Venezuela, no son ni liberales, ni son de derechas, ni son nada. Son otros socialistas que se denominan también como socialistas que simplemente quieren hacer funcionar ese régimen o quieren hacerlo democrático otra vez. Pero no están aportando ningún cambio real a la estructura de allí. Esto es básicamente porque la izquierda se dedica a hacer siempre chorradas y luego esta supuesta derecha, cuando llega al poder, lo que hace es mantener esas chorradas porque ya es una tradición, ya es, vamos, lo que se ha estado haciendo siempre. Y lo mismo pasa con el PP en España, que es tal cual. Simplemente Zapatero es un loco que hizo un despilfarro impresionante y llegó Rajoy y simplemente mantuvo ese gasto y lo hizo un poquito sostenible sin llegar a... Claro, no es sostenible evidentemente, pero bueno. Y básicamente la diferencia está en unos lo que buscan es aumentar cada vez más y otros lo que hacen es, bueno, hemos aumentado hasta aquí, vamos a mantener esto, vamos a hacer esto viable. Pero realmente nadie está deshaciendo todo el problema que hay, nadie propone deshacer lo que hay. Digo políticos, porque mucha gente está deseando eso. Y me alucina que ningún político con fines electoralistas defienda eso. Lo que pasa es que, claro, una vez estás en el poder... Ese poder, ese gasto desmedido es una joya para ti. Es normal que una vez en el poder nadie vaya a deshacer eso. Entonces tiene que ser desde abajo, desde la ciudadanía, que luchen contra eso. Pero encima tienen que estar siempre, por mucho que la ciudadanía luche contra eso, hay unos sindicatos en Argentina brutales que lo controlan prácticamente todo y que es imposible hacer marchas contra ellos porque, vamos, encima están subvencionados, pueden vivir de ello y hay gente contratada por el Estado que su día a día y su vida es básicamente cobrar por mantener ese Estado y por justificar ese Estado. Así que Argentina lo tiene difícil. Claro, ahí yendo a los números, Adrián, son 14 millones de personas que, perdón, 8 millones de personas que pagan impuestos, que trabajan, y 14 millones de personas que reciben cheques todos los meses del Estado. O
es una situación inviable, ¿no? Es como contando contando pensiones y demás. Exacto, y políticos, pensiones, empleados municipales, porque allá tienen tres formas de gobierno, creo que en España igual, municipales, nacionales, provinciales y municipales. O sea, empleados públicos de sobra. En España son cuatro. En España tienes el municipio, tienes la provincia, que es diputación, tienes la autonomía y luego tienes el Estado. Cuatro. Más la Unión Europea, cinco. La Unión Europea, sí, exacto. Sí, sí. Me alegraría muchísimo si alguien pudiera explicarme con un sentido político qué exactamente es el peronismo. Porque después de un montón de tiempo viviendo en la Argentina, no entiendo el peronismo como una fuerza política. Bueno, el peronismo sí. El peronismo yo lo he definido, creo que fue por Fernando Díaz Villanueva, que es algo que no es nada en sí, simplemente lo que va conveniendo. Y es simplemente, yo lo veo como la red de chanchullos que se han hecho los políticos en Argentina. Básicamente es eso, es esa red que ha hecho sostenible el poder durante tanto tiempo. No es una ideología concreta, simplemente son tecnócratas que privilegian grupos de presión y les mantienen el poder. Y básicamente ese intervencionismo dirigido al mantener el poder de esta forma sería el peronismo. No puedes extrapolarlo a otro país. No puedes montar un partido peronista en España. No tiene sentido alguno. Bueno, en realidad Perón, el discurso original de Perón era Mussolini puro. O sea, lo que es el justicialismo, que es la doctrina que Perón escribió o que Perón dio forma, inventó, es una copia calcada de la idea de Mussolini, del fascismo de Mussolini. Bueno, o sea, es un socialismo. Bueno, el fascismo de Mussolini es una idea calcada del socialismo, así que es que venimos siempre a lo mismo. Claro, es nacionalista. La única diferencia con lo que es el socialismo, digamos, de la socialdemocracia y del comunismo, es que es nacionalista, primeramente, ¿no? Ante todo. Pero entonces, para un europeo es difícil entender que una persona como Perón y las ideas del peronismo llegó a ser tan popular en un país que están en Europa, cuando surgen, están rechazados. Mientras que en Argentina la sociedad no solo lo aceptan, pero lo hacen una forma de vida. Porque le cambian de nombre, porque no es fascismo. Es igual que aquí Podemos. Podemos también estaba superado el fascismo, pero ha llegado Podemos con exactamente las mismas ideas y ha triunfado. ¿Por qué? Porque no le llama fascismo. De todas formas, para entender un poco también cómo falla la economía argentina y por qué hay tanta presión fiscal, el dato que yo quería aportar, que se me olvidó decirlo en la introducción, es que en Argentina el 20% de la población activa son funcionarios. Es el país de América con más número de funcionarios. Venezuela tendría un porcentaje mayor, pero en números menos. O sea, que esa carga para el ciudadano, para el contribuyente, es brutal. Claro, es que eso no hay quien lo aguante. ¿Más que Venezuela? Porque Venezuela, los sectores más productivos están expropiados. En Venezuela son el 49,20% del porcentaje de la población activa. Pero en número de funcionarios, o sea, valor absoluto. Mayor Argentina. Sí. Vale, es que Chile que está al lado es un 2%. Y Argentina un 19,10%, casi un 20%. O sea, es una locura. No hay punto de comparación entre Chile y Argentina. O sea, Chile es como el espejo de lo que podía ser Argentina y lo que no es. No, incluso peor, porque Chile era la colonia española más pobre y Argentina la más rica. O sea, se da el contraste de que están uno al lado del otro. No, Cuba era la más rica, creo yo. Sí. Cuba era la zona era el territorio español más rico de todos. Yo sé que Chile era la más pobre, eso sí lo sé. De todas las colonias españolas, Chile era la más. Bueno, Argentina en sí llegó a ser uno de los países más ricos del mundo. Llegó a ser el país más rico del mundo en 1875, cuando Estados Unidos tenía la guerra civil. Hasta la mitad del siglo pasado estaba por delante de Australia. Sí, correcto. Sí. He visto la gráfica hasta los 50, sí. Sí, justo la famosa gráfica. Justo cuando llega Perón, Argentina pasa a ser más pobre que Australia. Desde entonces ha ido en caída libre. O sea, pero la de Argentina. La decadencia antes, Miguel. La decadencia viene, yo creo, de Irigoyen. Incluso si te fijas en la tabla de estar el primero. Pero eso es decadencia moral, ¿no? Decadencia no, estoy económica. Hablando de números de nivel en el mundo. O sea, de ser el primero en el 875. Ah, vale, claro. Después llegó al quinto en 1900, sí. Cuando llegó Perón ya estaba en el puesto 20. Claro, pero claro, cambiar del primero al quinto, ¿qué? Pero claro, cambiar del quinto al puesto, ¿en qué puesto puede estar ahora? En el 56. Pues ¿Eso es el cuál? 56. Bueno, me parece bastante. Bueno, según datos de quién.
Así que los datos, claro, ¿quién los da? Hay que acordarse que Argentina también engañó mucho con los datos durante 12 años, con el gobierno kirchnerista. Sí, pero no supera los 56, entonces puede ser de abajo, pero no para arriba, claro. Digamos. Claro, que claro, no, claro, o sea, está peor todavía. Exacto. Argentina está entre los 10 países con más inflación. Serían Venezuela, Sudán del Sur, República del Congo, Libia, Egipto, Angola, Yemen y Argentina. Uh-huh. Joder. O sea, para un país con los recursos naturales que tiene Argentina es una locura. Sí, sí, Singapur sería el caso de que no tiene nada que ver. Pero quiero decir, si los argentinos tuvieran una mentalidad de capitalismo, trabajo y ahorro, eso sería una bomba. Pero es que está explica por delante de Estados Unidos. El libro de por qué fracasan los países explica que los recursos naturales son una maldición para los países, porque si un país que tiene muchas materias primas puede ser controlado por un dictador y se puede extraer muy fácilmente recursos de ahí, porque es muy fácil, pero un país que su principal fuente de ingresos es la nanotecnología, pues qué dictador se va a poner a hacer eso. Imagínate un dictador en Liechtenstein que es todo hielo. ¿Qué hace? Claro, no nada, hacer nada. Se come los mocos. Pero en países muy productivos, de forma muy, muy fácil, muy simple, por ejemplo, Cuba se mantiene porque tiras una semilla al suelo y te sale un árbol. Y porque es que se puede vivir perfecto, puedes subsistir siendo un completo inútil. Pero tú montas ahora el comunismo soviético se morían a pares. ¿Por qué? Porque no era tan fácil. Y mira que había recursos naturales y había un montón. Pero tú, vamos, montas un comunismo en el Tíbet y se te muere todo el mundo. De todas formas, el gobierno argentino es sumamente estúpido, porque todos, hablo en general, porque claro, la gallina de los huevos de oro de Argentina es el campo, o sea, tienen la tierra más fértil, la mayor cabaña vacuna del mundo, podrían tener ovejas, podrían tener cualquier tipo de cultivo, podrían tener lo que fuese, y como los graban con unos impuestos tan elevados para mantener a todos esos cobradores de ayudas de las ciudades, lo que están haciendo es ahogar a los campesinos. Un momento, sería estúpido el gobierno de Argentina si estuviese ahogando a los políticos, pero ves, no se ahogan ellos, se ahogan a los demás mientras se forran ellos. Claro, lo que dice estúpidos no, eso. Estúpidos no. Es lo que dice mi ley. Se están llenando los bolsillos a menos llenas. La clase política, sí, es la que domina. Pero la clase política y todo el aparato, porque lo que decíamos antes, nadie va a votar a alguien que vive de, nadie que viva del Estado va a votar a alguien que quiera reducir el Estado, sería incoherente. O sea, si la mayoría de la población son empleados públicos, ese empleado pregunta, público va a votar. Pregunta en Andalucía. Exacto, es una contradicción. A mí lo que me llamó mucho la atención, lo que me llamó la atención para mal, porque me horrorizó, fue cuando lo que llamaban cabecitas negras, que eran descendientes de bolivianos y de paraguayos, votaban a los K a cambio de un choripán, o sea, un choripán relleno de chorizo. Sí, 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 sí. Es el grado de negocio armado. En mi canal con lo de los choripanes. Un negocio armado, sí. Y traían gente de Paraguay también. Incluso era peor que eso, porque le ofrecieron planes del gobierno a los paraguayos, sí, para votar, sí, sí, sí. Y después no lo dieron el dinero, incluso. Uh-huh. El mismo funcionario que hicieron los papeles para que pueda votar se quedó con el plan. Sí, en el... Bueno, voy a mencionar al diablo, ¿vale? En un coto de Cazaprore, lo hice sobre el programa este famoso de Todes. Uh-huh. Y mencionaban los choripanes. Y pregunté qué era eso y me explicaban, vamos, que el gobierno te daba de merendar si ibas a las manifestaciones para que todo lo... Que esto es invento de Kirchner, que para llenar manifestaciones, simplemente. Te daban de comer y así pues todos los pobres iban para allá y hacían unas macro manifestaciones bestiales. Uh-huh. Ponen los buses y el choripán para asegurar que llegan y están. Y después el choripán. Esto es tremendo, de verdad. Pero encima el propio gobierno, que dices tú, un partido, y que el partido lo pague, porque es un, yo qué sé, Podemos, que ponga autobuses para tal, para sus manifestantes y tal. Vale. Bueno, pero el propio gobierno es brutal. Que en los presupuestos generales del Estado haya un presupuesto para choripanes y buses para manifestantes. En Argentina el gobierno es un fin en sí. El gobierno no se falta llevar un servicio a la población. El gobierno en sí es el fin. O sea que ganar dinero del el político. Pero son todos. Es no, pero son todos. Gobierno. Sí, pero
está bien. Contaba, es lo mismo en todos los países. Hay corrupción en todos los países, pero no de tan extento. El argentino es capaz de robar todo. Lo normal es que hay corrupción en un país, pero no llega a dejar a la gente pobre y con hambre. Hombre, en la Argentina hombre, eso es perfectamente Venezuela. Posible y pasa. Sí, está Venezuela, es verdad. Hay un ejemplo más extremo, quizás, que es Venezuela. Pero sin embargo, sí, pero los venezolanos esconden detrás de la ideología. Los argentinos tampoco no tienen la misma ideología. La cuestión venezolana es una cuestión de una revolución, digamos. Es una cuestión ideológica. El argentino llega casi al mismo estado. Es de Jadef. Pero sin la ideología. O sea que no están haciendo una revolución, están viviendo normalmente. No, pero... sí que es ideología, bueno, no es ideología estructurada, pero sí que son valores, son los mismos valores en ambos casos. Y esto de que el Estado es un fin en sí mismo, esto lo reflejaba muy bien Juan Ramón Rayo, que explicaba que él contaba que estaba hablando sobre la curva de Laffer. La curva de Laffer es la teoría de que si el Estado, si hay impuestos 0%, recauda 0. Si hay impuestos 100%, recauda 0 porque nadie va a producir para que se lo quede todo el Estado. Entonces hay una curva en la cual puede ser que estés posicionado en un punto de muchos impuestos y al bajar la recaudación, o sea, bajar los impuestos, aumenta la recaudación. Entonces él estaba explicando eso a unos del PP. Y luego, una vez explicó esto, que dijo que bajando los impuestos se puede aumentar la recaudación, después de esto, cuando ya lo entendían perfectamente, explicó que pese a eso, que sigue siendo interesante incluso bajar más los impuestos a partir de ese punto, porque sigue beneficiando más que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano que en el del Estado. Entonces, contaba que todos se quedaron alucinados, que nadie entendía eso. ¿Cómo puede ser que sea mejor... seguir bajando los impuestos, porque entendían que, vamos, que el propósito del Estado era recaudar cuanto más mejor. Y si algunos del PP quieren bajar los impuestos, no es por liberales, es por recaudar más, por esa teoría de la curva de Laffer, y ya está. Sí, de hecho, la América de Trump es un ejemplo de esto. Imaginaos y demás... No te creas, no, eso es un error. Creo que también fue Rayo que demostró que sí, que hubo un mes que recaudó más, pero en general que no han recaudado más. Adrián, te voy a dar un artículo que escribió Daniel Lacalle que habla sobre ello, y creo recordar, lo leí hace unos meses, pero creo recordar que sí que es más sana la fiscalidad con Trump que con Obama. ¿Pero que se recauda más? Sí, que con Obama sí. Joder. Y de todas formas, ahora quería volver un poco a enlazar con lo de antes. ¿Y qué grado de degradación moral tiene que haber en las personas para que deleguen sus derechos, su libertad, su responsabilidad a cambio de un bocadillo de chorizo? Es que es una locura. Es súper negligente un bocadillo de chorizo. ¿Qué puede valer en Argentina? Aquí en España vale 1 euro. O sea, es una milésima parte de tu sueldo mensual. Bueno, pero cuando has empobrecido tanto a tu población, ya se venden para lo que sea con tal de sobrevivir. Bueno, pero es que no creo que haya tanta hambruna. Yo creo que es ya, mira, no, vamos a seguir la fiesta. El choripán es simbólico en Argentina. Sí, el choripán es un símbolo, es cierto. Es símbolo del peronismo y de lo que hablábamos antes, de como una especie de culto a la holgazanería, culto a... Sí, un símbolo, pero de cachondeo. O sea, un símbolo de puro cachondeo, de parodia. Un símbolo paródico. Hay un santo en Argentina que es muy controvertido, el Gauchito Gil, que por lo visto hay dos versiones. Una es que es un mártir. Lo típico siempre de los discursos de izquierda, que el indio era el mártir o el pobre es el mártir y el blanco, el rico opresor, el ganadero es el malo. Este hombre se dedicaba a cuatrerear, que es lo que se llama robar animales, ¿no? Robar de ganado. Y se volvió, lo mata al final la policía y se convirtió en un santo. O sea, hace milagros para lo que es mucho, para lo que es los creyentes. Y es muy raro el fenómeno porque era un delincuente. O sea, si vamos a la historia, era un cuatrero. Sí, es como, por ejemplo, Durruti aquí en España, un anarcocomunista que hay una leyenda, no sé si es leyenda o una historia así, que estaba Durruti en un bar tomando algo. Y le vino un pobre y le pidió dinero. Entonces sacó una pistola, se la dio y dijo, consíguelo tú mismo. Y esto es como algo bueno, ¿no? Exacto, sí.
El culto a la y por eso los Kirchner son tan queridos, porque los Kirchner hicieron lo que muchos argentinos querrían hacer. Ah, todos los argentinos querían ser el Kirchner. Claro, si lo podía haber robado 3 millones de dólares por día y todo el pueblo feliz, es el mayor esperanza. Hombre, no, todo no, hay un descontento, hay un descontento bestial. No, todo no. Bueno, pero como un ejemplo. Sí, lo que es esa mayoría, digamos, que es en cierta forma la que vive del Estado y la que está a favor de mantener el Estado. Bueno, hay mucha reacción. Os voy a decir un dato. En mi canal, o sea, en Libertad de lo que surja, el 10% son argentinos, ¿eh? Es el segundo país que más gente me sigue después de España. Así que hay mucho que están despertando, pero a marchas forzadas. Bueno, y es lo ya que decía yo antes, ahora la candidatura de José Luis Esper, del profe Esper, es algo que, sí, que da mucha alegría, porque al fin y al cabo es alguien que es liberalismo y una persona que además entiende muy bien la crisis y la desgracia argentina. Que no se trata de cambiar el partido político o al presidente, se trata de cambiar un sistema que está podrido. Un sistema en el que lo manejan... Es que no puede funcionar esto. Claro, no, está manejado todo por los sindicatos, los políticos prebendarios, o sea, los políticos amigos del poder, y los políticos. O sea, ellos manejan todo, ahí no... Y el voto va siempre a un sistema en el cual no hay salida. Y comentábamos antes que iba a ser un problema para Argentina dejar de emitir moneda, hacer las reformas y tal. Sí, evidentemente habrá una época de crisis cuando se quiera reformar esto, pero es que si te estás cayendo por un barranco y pones las manos para cogerte una cornisa o algo, una rama, te vas a hacer polvo las manos, sí. Pero es que si no te coges, te matas. Exacto. Sí, el sistema. Entonces hay que hacer reformas, evidentemente. Y costará, joder, vamos. Aparte pero lo que no se... problema. Sí, aparte de tener el problema de que persiguen la libertad económica, también me he dado cuenta de que persiguen las otras libertades porque están comidos de feminismo y de multiculturalismo. Argentina está casi peor que España en ese aspecto. Casi, no sé. Sí, pero yo creo que el feminismo argentino en España es muy violento. Está institucionalizado, o sea, las feministas legislan. Pero el número de marchas y el número de ataques a iglesias, el número de ataques a gente de derecha... Está peor. Sí, mucho más está peor. Mucho peor. Es brutal. A la gente no deja hablar. Cada vez que la gente va a dar una charla, lo boicotean. Y le tiran pintura, que salió las imágenes hace poco. Qué buena, vaya imagen quieren dar. Es alucinante. Y un chico gay también le ve el spray en la cara. Sí. Y gente delante de las iglesias para protegerlas, porque si no las reventaban, y reventando a los hombres de allí, los católicos, cantando canciones así, mientras las mujeres les pegaban y les echaban, pero vamos, una desgracia. Sí, eso en San Juan, además, fíjate en mi tierra. No sé, pero es brutal. Y lo del tetazo que echaban a los hombres de la manifestación, los propios hombres que apoyaban a la manifestación los echaban de la manifestación, pero a golpes. Incluso la causa mapuche, que en origen era chilena, ha saltado a Argentina. Y están ahí pidiendo expropiar tierras a los blancos para dárselas a los indígenas. ¿Eh? Igual el tema mapuche es otro amplio también, ese es otro tema aparte casi, ¿no? Sí, por supuesto. Pues que hay muchos temas apartes en Argentina. Sí, eso es lo que tiene Argentina. Es que está... pobres argentinos. Sí, por eso el discurso liberal en Argentina y libertario más todavía pega tan fuerte, sí, ¿no? Porque se puede ser una mayor víctima. Bueno, se ve en gente como Milei y como Esper, que han ganado mucha credibilidad, mucho en los medios. Están en los medios permanente, ¿no? Cosa que en otros países no vas a tener un libertario en los medios. Bueno, aquí en España, ¿a quién tenemos? A Juan Ramón Rayo, que sale de vez en cuando en La Sexta, y a la calle. Villanueva, esos tres. Pero nunca Villanueva, ya no. En la Argentina he visto tantos políticos y tantos cosas políticas en la calle, por todos también lados existe. Sí. Bueno, yo también, que salí en la tele. Ah, Manuel Llamas también lo tenemos en la tele dando guerra y luchando por nuestras ideas. Pero sí, Manuel tenemos Llamas cuatro. ¿Pero todavía, Manuel Llamas? Porque yo hace mucho que no lo veo, ¿eh? Tenemos a Manuel Llamas, a Villanueva, que sale de vez en cuando cada vez menos, a Rayo y a la calle. Esos son nuestros cuatro paladines. Pero Villanueva tampoco sale. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo? Uf, pues hace mucho, la verdad que sí, que cada día menos. Está muy ocupado.
el cuarto poder en España es un tentáculo de la izquierda. En Argentina, sí, claro. No sé, pero... Hombre, seguro. Y es de izquierda totalmente. Hombre, pero tiene que haber en Argentina, tiene que haber alguna especie de reacción, porque que esté Milei en los medios principales, digamos, en los medios que aquí en Chile no vas a ver nunca, por ejemplo, a Axel Kaiser hablando en los medios principales, los medios hegemónicos. En Argentina... Pues no hace falta, porque no hace falta tampoco. No, pero no hay, exacto, lo vemos en YouTube, pero que lo que quiero decir es que en Argentina Milei está en la televisión, cadena nacional. Sí, pero hay que ver si eso es para introducir la polémica o para tomar en serio sus ideas. Eso es porque los periodistas pagan el 50% de impuestos, no viven del Estado, entonces los periodistas forman parte de lo que es ese grupo de argentinos que está en contra de la corporación política y todos los demás parásitos. Sí, los medios son bastante libres ahí. Los medios en Argentina, sí, por eso sale Milei en cadenas principales permanentes. Vale, vale. Mira, eso es una fortuna eso. Viven de la polémica política en que Milei... Es raro que se hayan descuidado de eso, los peronistas y los kirchneristas y tal. Es muy extraño. De hecho, hay una rama del peronismo a la que ahora le cae simpático Milei, porque como Milei critica a Macri, entonces son tan básicos en realidad. Hostia, qué fuerte. Es increíble. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Como las feministas con los musulmanes. Después de la elección de Macri, se cambió todos los partidos. ¿No? Se juntó todo lo que eran los kirchneristas con todo lo que estaban ahí. Se juntó todo contra Macri. Siendo la ideología supuestamente al revés o lo que sea, igual se juntó para putear a Macri. Es que Macri va a perder las elecciones, eso es evidente. ¿Quién apoya actualmente a Macri? Eso es verdad. Los que le votaron están contentos. Cristina era mucho peor que Macri. Sí, y Zapatero fue mucho peor que Rajoy. Y tenemos a Pedro Sánchez ahora, que es peor que Zapatero. Lo que de todas formas yo le pediría a los argentinos es que no se contenten con el mal menor. Que no porque no entre Cristina tenga que apoyar a Macri. Que busquen la verdadera alternativa... Que es la liberal. Pero como dividan ahora el voto a Macri, que la mitad se les vaya para el Partido Liberal, volverá a Cristina. Esa es una posibilidad. Ya, pero es que de eso se vale Macri para hacer el mal. Ya, sí. Sí, sí, es que eso es ya a cada uno lo que prefiera. O el voto de castigo y volver atrás, o seguir puteado. Lo que está claro es que en las siguientes elecciones no va a ganar el Partido Liberal. En Argentina lo que posiblemente pase es que lo votaron Macri como alternativa al peronismo, sea que sea. Ahora que se muestra que no funciona por alguna razón, se vuelve al peronismo. Bueno, eso no funcionó. No tanto se votó como alternativa, sino para hacerlo viable. Muchos lo votaron para... Es que se puede entender a Zapatero y a Kirchner de dos maneras. Una, como el sistema que hay en ese momento, una forma estática de verlo, es lo que te encuentras en el momento de verlo, y una forma dinámica, que es la que más me gusta a mí, que es el proceso de crecimiento del Estado que hay. Zapatero lo tienes que ver como una persona que iba aumentando el Estado, y lo mismo que Kirchner. Entonces, mantener el Estado de Zapatero, por lo menos, no es ser zapaterista. Entre comillas, porque sí que estás manteniendo eso, pero por lo menos no lo aumentas. Entonces, por lo menos eso. ¿Está aumentando el gasto público Macri? Claro, eso no lo sé. Sí, está aumentando el gasto público desde que llegó Macri. Al mismo ritmo. Al mismo ritmo, sí. Incluso lo que es el desastre del gradualismo es que se quiso hacer los recortes, se hicieron mal. No recortó la clase política, recortaron solamente el sector privado. O sea, casi que ha intentado hacer lo mismo que los Kirchner, pero con un desastre encima que no tenían los Kirchner. Los Kirchner tenían la época de la bonanza de la soja y todo eso, que ahora ya no es tanto. Entonces, porque ahora China se ha dejado de comprar soja en Argentina y se ha ido toda la mierda. Exacto, sí. Y el valor ha caído. Ahora, hay una teoría que dice que el Fondo Monetario le ha dado dinero a Macri, o ha hecho este préstamo de Macri, principalmente para que Macri gane otra vez, porque el Fondo Monetario lo que no quiere es encontrarse con que vuelve el peronismo kirchnerista y les dicen, bueno, ahora no les pagamos, como ustedes son buitres, típico discurso de la izquierda, ustedes son buitres, ladrones que oprimen a los pueblos y todo lo demás, al final van a defaultear. Ese es el peligro que
el miedo que debe tener el Fondo Monetario Internacional. Por eso, según Milei, van a ayudar a la campaña de Macri y a la campaña de Vidal en Buenos Aires, para no perder la posibilidad de cobrar, ¿no? Sí, bueno, ya hice un vídeo sobre el FMI, que son unos cabrones, que va, madre mía. Mira, esto, tengo los datos delante. Macri llegó al poder en 2015, a finales, así que el 2015 no es asunto suyo, con un gasto per cápita de 5.553 euros. En 2016 bajó a 4.757. No tengo cifras del 2017, pero por lo menos hay una bajada significativa. Lo que pasa es que estoy viendo los datos y son súper dispares de un año a otro. Claro, también tiene que tener en cuenta, no sé si esto estará ajustado a inflación o qué está pasando aquí, pero son unos subibajas. Macri duplicó el número de ministerios que tenían los Kirchner. Creo que sí que los aumentó, sí. Creo que hay 22 o 26, una cantidad impresionante de ministerios. Me pasaron una tabla, un organigrama de lo que son los ministerios y los subministerios y los mini y los macristerios y yo qué sé. Era imposible entenderlo. Era de verdad que las relaciones de ministerios y tal con en Argentina es para alucinar, que era enorme eso, era una cantidad de nombres y de cosas y unos nombres que tienen los ministerios son súper divertidos. Sí. Está el más largo del mundo, ¿no? Sí. Ahora funciona. Hay una Argentina, es un país generoso y rico también, porque ves los gobernadores todos en aviones nuevos que ni Trump los tiene. O sea, el insólito cargo de 45 palabras que creó el gobierno de Macri. Sí, ahí está, ajá, lo encontraste. Vale, voy a leerlo. ¿Qué os parece si lo leo? Sí. A ver, hay un cargo público que se llama, vale. Dale. Hacerlo. Coordinador. Uy, espera. Guardad silencio porque me desconcentro, ¿eh? Coordinador de la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría del Empleo Público del Ministerio de Modernización. Tócate los cojones. Exacto. ¿Y qué hace esa persona? Oye, ¿tú de qué trabajas? Oye, pues yo soy... mira, estoy en paro. Hostia, qué fuerte. Ahora imagínate qué hará esa persona, ¿no? Todos los días, fichará y qué hará en su trabajo, ¿no? Nada, no hace nada, cobra y punto. Sí, yo creo que este era un familiar de alguno de ellos que dijo, oye, me chúfame en algo. Y digo, ¿en qué te pongo? Mira, se habían ya tomado unas copas y dijo, a que no hay huevos de meterme de... va, y te pongo tres palabras más para esto. Y ponle más. Es que esto es un chiste, o sea, alguien en serio puede... Pero es bastante normal. Es que tengo en delante. Argentina. Es que son cuatro líneas. Hay una noticia y son cuatro líneas el nombre. Son cuatro líneas. Habían pueblos acerca de donde vivimos nosotros que el intendente, el alcalde del pueblo, se metió toda la familia. Claro. Adentro de la municipalidad. No, normal. Y hay pueblos hasta enteros. Primo segundo, primo tercero. Hay pueblos enteros. En Salta, creo, hay pueblos enteros donde. Todos trabajan para la municipalidad. Sí. El 100% de la población del pueblo trabaja para la municipalidad. Bueno, y esta persona, este cargo, cobra 55.000 pesos, seguramente por no hacer nada. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Ahora es poco, se ha bajado el dólar. Ah, bueno, claro, ahora es que la noticia es de 2016, claro. ¿Del 2016? Sí, era un dinero. Sí, era buena plata. Buen dinero, unos 4.000 dólares. Claro, es que... ¿Qué inflación ha habido este año? Inflación está en el 50% este año y la devaluación ha sido bestial. Y aún queda año. 100%. La devaluación fue del 100%. De todas formas, a mí me hace gracia que los argentinos siempre dicen sube el dólar. No, el dólar no sube, se devalúa el peso. El dólar baja, solo que el peso baja más rápido. Exacto. Sí, pero no se eso es, eso es. Pero dicen, no, el dólar sube, o sea, putos gringos. Es culpa de los demás, ¿no? Sí, casualidad. Suben todas menos nosotros, ¿no? Igual es que te estás cayendo un precipicio. Qué malos, que suben para putearnos. Sí, bueno, ese es muy típico del discurso de la izquierda argentina. Sí, no, es culpa de todos, culpa del imperialismo yanqui, culpa de todo lo que...
Hay siempre todo esto, Argentina, ¿con quién estaría, con qué bloque estaría alineada? Pero incluso el argentino medio tiene esa idea de que todavía los ingleses lo quieren invadir, que Estados Unidos es un imperialismo fatídico que los quiere cagar. Pero el argentino promedio tampoco entiende que cuando cambia el valor del dólar, cambia el valor de las cosas. Ah, no. Hay un disparate ahí. Para el argentino normal, si sube el dólar hasta 40 de 15, no se entiende qué pasó. No, yo creo que eso ya lo están aprendiendo. Poco a poco. Sí, yo creo que eso se está aprendiendo. De ahí que mi hombre, mucha gente lo ha aprendido, ¿eh? Mucha gente. Una pregunta, pero los aliados internacionales de Argentina, ¿qué bloque sería? Porque ahora mismo, ¿Venezuela y estos o no? Porque están muy con el FMI y tal, así que... Con la Kirchner... China está bastante aliado. China es aliado, ¿no? Sí, a China los Kirchner le entregaron todo el sur, creo, una gran parte del sur. Sí. Pero no, este gobierno parece que quiere hacer buena letra con Occidente. Parece que esa es la idea inicial del macrismo, hacer buena letra con Occidente. Pasa que no lo están haciendo muy bien internamente, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, a los españoles nos han expropiado muchas empresas. Entonces, da miedo invertir en Argentina, que luego vuelva Cristina y que te expropie. Claro, es lo mismo que lo del fondo. Por mucho que ahora nos hagan guiños... Exacto. Es que tienes que pensar que las elecciones no debe faltar mucho, ¿no? Claro. O sea, le faltan un año, falta un año, dos, aquí no se año y medio. Repsol. Sí. Y casi deriva en un conflicto diplomático. Claro, eso fue con los Kirchner, exacto. Sí, en España eso no gustó nada, nos sentó muy mal. Lo que pasa bueno, a los progres les daba igual. El populismo a la izquierda le daba A los progres, pero a la mayoría de españoles eso fue una ofensa terrible. El populismo sí, a uno de nuestros buques insignia los expropiaran. Y no hubo ni indemnización ni nada, ¿no? Nada. Ah. Eso fue una cacicada más propia de Chávez o de Maduro que de un país que se supone que es del primer mundo. Es que no lo entendíamos. ¿Cómo Argentina nos hacía eso? Porque teníamos relaciones diplomáticas muy buenas. Es que Argentina no es primer mundo, es país de frontera. País de frontera quiere decir que está al borde de ser país pobre. Están los emergentes, que son... ¿Argentina? Argentina es un caso muy curioso en esto que estáis diciendo, porque es junto con Venezuela, sería el único país del primer mundo que se ha vuelto el tercer mundo. Claro, sí. Exacto, sí. Es un caso único. La Unión Europea y se ha salvado por eso, pero... Sí, bueno, claro. Grecia, si tuviese moneda propia, sería otra vez tercer mundo. Y probablemente España también. Si siguiésemos en la peseta, yo creo que aquí con el lumbreras... No lo sé, no tengo muy claro. No sé por qué ejemplos como España Chile, no, por ejemplo. España no. España ha escarpentado mucho. ¿Hay ejemplo España yo creo que con la peseta nos hubiésemos pegado una hostia más bestia, pero hubiese escarpentado, yo creo, ¿eh? Hay países como Chile que son un buen ejemplo de lo que podía haber sido España con la peseta. Chile no está tan mal y tiene un sistema parecido al que tenía España con la peseta, una independencia monetaria, ¿no? De libre fluctuación. Y está bien, es estable, o sea, no te voy a decir que sea el primer mundo, ni una maravilla, y todos ricos y todos con Ferrari, pero Chile es estable, por lo menos, no tiene esos terremotos, los tiene en la pero tierra, es pequeño. No los tienen los gobiernos. Pues porque tiene pocos ciudadanos, entonces cuanto menos ciudadanos tiene un país con moneda propia, menos inflación puede generar. Claro, y gobiernos serios que respeten, que si entra un dólar, impriman un dólar, no si entra un dólar, impriman 100 dólares, que es la cosa argentina. Bueno, un gobierno serio puede joderte de forma seria también, ¿eh? Sí. También voy a decir una cosa, que igual mucha gente no la entiende, pero si se investiga un poco está ahí, se puede investigar. Para mí los herederos de los españoles de la Escuela de Salamanca no son los españoles de ahora, sino los chilenos. Yo veo más paralelismos entre los chilenos por cultura, incluso por idioma, porque han mantenido en su dialecto más palabras del castellano antiguo, y sobre todo por idiosincrasia, la escuela de Salamanca, esos españoles que eran los que verdaderamente levantaron el imperio y los que verdaderamente empezaron a crear riqueza y tal, no como lo de ahora, el heredero es Chile, no España. O sea, España ya ha quedado pues bastante pauperizada, no a nivel de Argentina, pero sí que hay muchos españoles con esa mentalidad de que les tiene que mantener el Estado. Sí, los Chicago Boys siguen la misma línea, pero igual Chile también tiene el problema del culto a la pobreza, lo que es el roto chileno y eso, celebrar la pobreza. O sea, decir que el ser pobre está bien, es bueno, y el rico es el malo. Eso está impreso, creo que... Sí, bueno, la famosa frase de Chávez de ser rico es malo.
También tenemos aquí al Arco Cardenal, que quizá algunos lo conozcáis por Facebook, que es un empresario argentino que nos puede contar las mil y unas de los sucesivos gobiernos que ha habido por ahí en Argentina. Anarco Cardenal, ¿qué te has encontrado? ¿Qué tal los políticos por allí? Bueno, creo que son los peores del planeta, inclusive peores que los africanos, sin duda. ¿Y los venezolanos? De acuerdo. Creo que son peores que los venezolanos, porque los venezolanos dicen lo que quieren hacer abiertamente. En cambio, los argentinos dicen una cosa y hacen otra completamente diferente. Así que creo que estamos al nivel de los peores de los países africanos, de los peores países africanos. Por eso tenemos la presión tributaria más alta del planeta. Más alta. Sí, sí. Por eso tenemos regulaciones soviéticas. Es más, hemos superado las regulaciones soviéticas. Por ejemplo, para transportar una pieza de cerdo tan solo 5 kilómetros de la provincia de Buenos Aires a Capital Federal, a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, calcula que se necesitan 30 permisos diferentes. ¿30? ¿Pero permisos de qué? O sea, ¿cómo? Que no se me ocurre. De todo tipo, permisos locales, ha llegado el caso de tener que decirle al fisco por qué calle va a ir el camión. O sea, que si maniobras, que si te encuentras una calle con mucho tránsito, te ponen una multa. Te ponen una multa por ir por otra calle. Exactamente. Hemos superado las regulaciones soviéticas. Yo básicamente lo atribuyo, además, a la parte intelectual, a tres universidades, diría. La Universidad de Ciencias Económicas, la Universidad de Abogacía y la Universidad de Ciencias Sociales. Entre esas tres, están intentando lograr que con la tecnología hacer funcionar a la Unión Soviética del Sur, digamos, ¿no? Argentina también se llama Provincias Unidas del Río de la Plata. Bien, por eso las empezamos a llamar Provincias Soviéticas Unidas del Río de la Plata. O sea, no es una cuestión ideológica que las universidades hayan transformado la mente de las personas, sino una colaboración directa con personas, ¿no? O sea, con, exacto, con el, sí, con el Estado. Un sustento intelectual, exactamente. Y bueno, y lo peor que estamos a punto de entrar en una hiperinflación, todo parece indicar que vamos a, en marzo o abril, a llegar a los 100% anual de inflación, o sea, los tres dígitos. Bueno, Macri ha dicho que va a dejar de imprimir dinero, o esas son las condiciones del FMI, ¿no? Claro, el problema básicamente... Es que nadie se lo cree. Ha llegado un punto que no puede cumplir con lo que está diciendo, porque para dejar de emitir dinero está emitiendo deuda interna. Entonces, que un poco, si miramos un poquito a los países, muchos países tienen deuda externa, pero Argentina, digamos, tiene, yo suelo decir que tiene el pantalón derecho le debe al pantalón izquierdo, el bolsillo del pantalón derecho le debe al bolsillo del pantalón del otro lado. Ese es el problema que estamos teniendo aquí. Quería hacerle una pregunta al Anarco Cardenal. Sí. Mira, quería preguntarte el tema de Esper, de José Luis Esper. ¿Qué posibilidades tienes, viendo cómo es Argentina, ¿no? De voto como candidato? Porque ha dicho que se va a candidatar. Creo que tiene pocas como para ganar. Considero que puedes, que sería un triunfo superar a la izquierda. O sea, la izquierda en Argentina históricamente junta entre todos un 5%, y que los liberales conservadores, porque bueno, hay todo un espectro, ¿no es cierto? Acá hay la mayor parte son conservadores,
un poco liberales, muy pocos minarquistas, o sea, cuanto más libertad menos hay. Uh-huh. Creo que sería un triunfo sacar 7%, 8%. No le veo más de eso. Sí. No conozco el parlamentarismo de allí, pero bueno, en el caso de que fuera algo más parlamentario y menos presidencialista, ¿podría ser una especie de llave el Partido Liberal? ¿Una llave para dar la mayoría a un lado o a otro según convenga? Por lo menos para dar una... No, realmente no. Es más, podría llegarse a dar el caso de ser un estorbo. O sea, a veces... realmente... Aparte hemos abandonado el sistema, por ejemplo, como tiene Estados Unidos, de que todos los estados tienen peso similar en las elecciones, y tenemos un sistema... Argentina tiene 45 millones de personas, ¿bien? Bueno, casi 20 están en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. O sea, en 70 kilómetros... Hace 70 kilómetros y tienes 20 millones de personas. Entonces, todos los candidatos intentan, hacer demagogia para esas 20 millones de personas porque ganan con esas 20 millones de personas. Entonces, siempre la elección se decide en aquí, Buenos Aires, en 70 kilómetros. Y fue Perón, ¿no? Perón fue el que promovió todo lo que es el conurbano y el extender toda esa zona que supuestamente iba a ser industrial, ¿no? Trajeron gente del interior y así creo que construyeron lo que es. Sí, crear esa aglomeración fue una decisión política. Claro. Yo no sé si... fue al principio, pero también hay que tener en cuenta que cada crisis económica... la gente de los pueblos son los primeros en sufrir. Entonces, ¿a dónde van? Van a donde hay mayor cantidad de personas, donde pueden, aunque sea mendigando, vivir. Entonces, no nos olvidemos que Argentina tiene, desde el año 75, una crisis cada 10 años, 12 años máximo, pero una crisis de en serio. Ya el dinero ha perdido 13 ceros en forma... real, y habría que sacarle un cero más, ya hay un cero que sobra, o sea, el billete de mayor denominación es 1.000 pesos y tenemos el dólar a 40 pesos, o sea que el billete de mayor denominación no llega a 30 dólares. A 30 dólares. No, menos todavía, ¿no? Ahora que lo pienso. Sí, menos. Y ese billete de 1.000 pesos lo sacaron 100. Hace un año. Claro. Hostia. El de 100 ahora son así 2 dólares. 2 dólares con 50, ¿no? Algo así. Claro, de 100 pesos tenemos 2 dólares con 50. Uh-huh. O sea que son 25 dólares, un poquitito más porque ahora bajó un poco el dólar. 25 dólares el billete de mayor denominación. Que lo entregas y cuesta que te lo acepten porque no hay cambio, se necesita cambio chico. Así que encima de eso. No, y la pocas. Macri hizo muy pocas cosas buenas el primer mes, podría decirse, que fue una ley de blanqueo que incluía en esa ley de blanqueo de capitales una importante baja en algunos impuestos. Bueno. Con esta crisis... Quitó el cepo cambiario, quitó las retenciones. Facilitó, sí. Y permitió comerciar con el exterior con dólares y demás. Sí, sí. Digamos que lo podríamos... Todo eso lo podríamos tomar con pinzas, ¿verdad? Pero ese poco mes lo acaba de destruir en estos días. Imagínate que antes teníamos... un impuesto que se llamaba bienes personales, lo seguimos teniendo, que sí. Era el 1,25% del valor. Se le llamaba el impuesto a la riqueza, ¿no? El impuesto a la riqueza era lo tenía que pagar un departamento de 25 metros cuadrados, uh-huh. Con el kirchnerismo. Sí. Bien, 25 metros cuadrados, un piso de 25 metros cuadrados ya eras rico y tenías que pagar el 1,25. Eso sería un IBI. Lo bajaron,
Claro, lo bajó Macri al 0,25, pero ahora lo ha vuelto a subir al 0,75, con un techo un poco más arriba, ¿no es cierto? Pero si lo piensas, un 0,75, además de todos los impuestos que tenemos, ¿no es cierto? Creo que a son ver, 98, 35%, ¿no? ¿Cuántos son 98? Sí, hay como 100 impuestos. Sí. Pasamos los 100 impuestos ya. Hostia puta. Sí, 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 pasamos los 100 impuestos. Y una cosa que te quería preguntar, que me habías comentado ya, es cómo es si eres argentino o vives en zona rural o no vives en pleno Buenos Aires, ¿cómo es ir al hospital público? Los hospitales públicos siempre fueron malos. Y eso ningún gobierno lo mejoró ni lo va a mejorar. Porque o sea, aparte pese a que pagáis en impuestos infinidades de ingentes de dinero, ¿cómo son los servicios públicos? Por ejemplo, los hospitales. Te la voy a hacer muy simple. A ver, un hospital público a las 11:30 de la mañana no queda ningún doctor. ¿Cómo? Se fueron todos. ¿Cómo sí, se fueron todos. Se fueron todos. Quedó, ¿a su casa o a trabajar sí, fuera? No, a ver, tienen que trabajar hasta las 6 de la tarde y se van todos a las 11:30 porque entran a otros trabajos cuando deberían estar trabajando para el Estado. Uh-huh. Y yo los comprendo. O sea, cobran su sueldo de médico público, pero se van a trabajar a su claro. Taller. A su taller, sí, por ejemplo. A un hospital privado. Ah, uh-huh. Y eso hasta te diría que los comprendo, porque ¿qué ocurre? Si sos honesto, a ver, primero que la inflación no se está comiendo, o sea que todo el mundo está tratando, por eso con inflación y con estatismo la sociedad se vuelve corrupta, aunque no quiera. Sí, sí. Y imagínate que sos el único honesto en el hospital y se fueron todos. Al otro día te van a venir a visitar, así que escúchame, nos estás dejando en evidencia. Sí, sí. Así que aquí es una costumbre, 11:30, cuando se tienen que quedar hasta las 6 de la tarde, no queda nada. Qué bestia. Y un amigo mío se ha cortado la mano y teniendo medicina privada, y cometió el error de ir al hospital público que conoce de toda la vida porque es vecino, ¿no? Bueno, lo atendieron. Se cortó un dedo, pero con una amoladora, algo grave. Dice, bueno, le pararon la hemorragia, vete a hacer una placa de rayos X y vuelve. Y en el hospital decía, a ver, la placa era de guardia, o sea, médico de guardia que estaba para accidentes, ¿ok? Y decía un cartel, mi turno terminó, dentro de 45 minutos viene el reemplazante. Y eso era la guardia de rayos X, ¿ok? O sea que si alguien caía accidentado, a esa hora, bueno, mi amigo cayó. Por suerte la mujer de mi amigo es médica y lo agarró. Bueno, menos mal. Y lo llevó a su medicina privada. Vale, pero olvídate que es que no hay sanidad pública, por mucho que cobren. O sea, el gasto de sanidad pública existe, pero la sanidad pública no. No, pero eso ha sido siempre y la verdad no... dudo que tenga arreglo. Argentina se caracterizó desde yo diría 1870 a 1950 había mucha sanidad pública voluntaria. Acá hemos hecho unas cosas maravillosas. Cada colectividad tenía su propio hospital que era para todos. Sí, las mutuas privadas de colaboración. Tenemos un lugar que todavía existe, se llama la ALSEC, que es Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Sí, sí, aquí en España hasta privada. Hasta que Franco las nacionalizó. Claro. Entonces, luego de eso, yo no le podría decir a ningún gobierno ni que la empeoró ni que la mejoró. Se fue degradando año a año. Me comentaste hace un tiempo que allí en Argentina no había terrorismo islámico porque los terroristas tenían miedo de ir a Argentina porque era demasiado peligroso sí, para sí, ellos. Sí, sí, te puedo garantizar que sí. De hecho, si empiezas por Facebook a seguir medios locales, o sea, del conurbano,
te enteras de homicidios que no aparecen en los grandes medios de comunicación. No es para asustar ni nada, porque sí hay todos los días una muerte que no aparece, por una muerte violenta por homicidio, que no aparece en los medios. Pero hay que considerar que somos 20 millones de personas acá, ¿no? O sea, pero sí, estamos en una guerra y bueno, y se están empezando a ver casos de personas que se están defendiendo como pueden. Hemos visto personas que han atropellado con el auto, hemos visto personas con armas de fuego. Se está viendo bastante seguido custodios privados defendiéndose de esa manera. Es que simplemente no hay forma de que la policía nos cuide a todos. Y las armas están prohibidas, ¿no? Y las armas están prohibidas, de hecho, porque para poder tener una aportación de arma que puedas salir a la calle con tu arma, eso nada más se lo dan a los jueces, a los políticos, a los abogados penalistas. Y a los bandidos, ¿no? No se lo dan. ¿Eh? Y a los bandidos, que como no siguen la ley, sí, pues no pierden el arma. No tienen problemas. O sea, sacar una aportación de arma, sacar una tenencia de arma para tener en tu casa no es tan complicado, pero muy oneroso. O sea, realmente es como tener un hijo más. Es muy oneroso, pero directamente para poder con tu arma tenerla en tu auto y portar y salir, tenerla encima sin infringir la ley, es un imposible. No se la dan a nadie. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la salida para Argentina? Porque una salida política se ve difícil. Eso para empezar, ¿no? No creo que se dé un Bolsonaro, sí, aunque debiera darse, porque Argentina no está en una situación muy inferior a Brasil en cuanto a criminalidad y todo esto. Pero no se da. Entonces, ¿qué salida tiene Argentina? Más bien para la pregunta para el narco cardenal, ¿no? Yo les doy gracias, muchas gracias a los políticos que están haciendo por las ideas anarquistas, liberales, de libre mercado. Están haciendo más que nosotros. Le doy profundamente las gracias, porque cuando a gente que tiene la mente con ganas de aprender cosas nuevas le dices que el Estado naturalmente por los incentivos tiende a crecer, que tiende a regular cada vez más, que tiende a poner cada vez más impuestos, que los políticos y sus amigos tienden a ser más corruptos y ser amigos entre ellos y hacer negocios entre ellos, bueno, con una realidad tan palpable en Argentina, la gente que quiere aceptar eso lo acepta fácilmente, porque lo que le estás diciendo lo ves en la realidad. Pero encima en Argentina tiene un caso muy curioso, porque todo esto empezó con el peronismo y siguió con el kirchnerismo, que se supone que es como la oposición, ¿no? Es lo contrario. Pues como tengo entendido que es lo contrario. No, kirchnerismo es peronismo. Es peronismo de izquierda. Pero son los rivales, era la oposición. No, el peronismo tuvo siempre dentro de su... el mismo Perón decía que el peronismo no era una ideología, sino era un movimiento. Sí. Y dentro de ese movimiento había gente de derecha y gente de izquierda. Y bueno, algunos, inclusive si son ideológicamente de izquierda y tienen que ser de derecha, no tienen problema. De hecho, Cristina Kirchner era una persona que, si analizas toda su actuación como senadora, si bien se oponía al menemismo porque ella tenía que ser oposición, su forma de vida, te das cuenta, y su forma que tendía más a la derecha que a la izquierda. Pero cuando... Hombre, de forma de vida todos los políticos son unos burgueses. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, no, pero no me refiero a... Me refiero a sus actitudes ante las preguntas típicas, ¿no? De vida filosófica, tendían a la derecha. Cuando ascendió Kirchner, lo hizo con un 23% de los votos apenas. Y lo que hizo fue una cosa muy bonita que le llamó transversabilidad, que en realidad significó, bueno, el que viene conmigo va a tener grandes partidas presupuestarias, ¿no es cierto?
Y los que vinieron obviamente fueron más que nada la ideología de izquierda. Entonces ellos se aliaron a la izquierda y a partir de ahí fueron de izquierda cuando antes nunca lo habían sido. Así que el peronismo yo creo que es un movimiento y que tiene tanto gente de derecha como gente de izquierda. Sí, pero que es como una representación de todas las ideologías ahí concentradas y que demuestra que piense lo que piense cada uno, va a acabar corrupto. O sea, que no hay ninguno que se salve, vamos. Que por muy de izquierda que sea ahí y por muy de derecha que sea ahí, es un corrupto. Sí, terminó siendo una forma de estar en el negocio de la política, ¿no? Terminó siendo el negocio de la política más que el negocio que la ideología. Sí, igualmente yo ya les digo, creo que también el propio peronismo ha quedado, o sea, somos muy pocos los que nos acordamos de Perón de chicos, muy pocos. Creo que ha quedado, puede quedar como el joven que habla del Che Guevara, o sea, no lo conoció. Creo que bueno, que va a haber algunos recambios en la forma de pensar, y bueno, creo que la gran oportunidad es esta. Si Argentina fuera Chile, estaríamos condenados. ¿Qué oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? Esta crisis que se avecina una crisis económica que no la pueden frenar. Pero además han pasado una cada 10 años, ¿no? Sí, pero cada 10 años suben los impuestos. O sea, el IVA lo teníamos en el 13%. No existía bienes personales, no existía el impuesto al cheque, no existía el impuesto a los réditos, era muy bajo, después se transformó en ganancia, lo subieron al 35%, o sea, ya estamos al máximo, ya no hay forma, creo que estamos a punto de romper la curva Laffer directamente. ¿No la habéis roto ya? Sí, se rompió hace mucho, sí, la curva de Laffer es hasta el 20%. Laffer descubrió que era el 20% el punto óptimo. No, Laffer nunca dio una cifra. Dio un punto óptimo del 20%, sí. No. Como punto óptimo impositivo, sí, si quieres búscalo, Adrián, está en internet. El punto óptimo está en alrededor del 20%, ¿no? Bueno, en Argentina creo que están en... ¿En cuánto está en Argentina para el anarcocardenal? 65%. Exacto. Tranquilo, una empresa. Tremendo. Y tranquilo, 65%. Y cualquier joven que quiera ponerse un emprendimiento y no tenga una idea preconcebida, en cuanto consulta con un contador y le cuenta los impuestos, se hace libertario al día siguiente. O empresario, ¿no? Empresario también, porque si tiene una licitación, agarra viaje. Creo que la única forma de hacer empresa en Argentina ahora tanto, es con... que ya no hay ya no hay dinero para hacer obra pública. La obra pública necesita de dólares y acá la están pagando con pesos. O sea, ya no va a haber ni siquiera para la obra pública. Creo que los proyectos que están en marcha, algunos... Van a acabar inventando un impuesto a la corrupción. Al final los políticos acabarán pagando impuestos para todo lo que se llevan de comisión. No creo. Ya es el último que queda. Sí, no, ellos por todos los medios. Así que bueno, es incierto, creo estamos en una cosa, hay un efecto que se llama Olivera-Tansi, un efecto económico que es que el Estado, por más que aumente la presión fiscal, cada vez recauda menos, porque hay una alta inflación. Así que creo que no va a poder cumplir Macri con el déficit cero que le prometió al Fondo Monetario. Yo creo que ni siquiera que va a intentar el cero, va a intentar reducirlo, pero no va a intentar... Es que bueno, ya sigue siendo un político. Ya el cero es el cero sin los intereses, o sea, es el cero de lo que gasta el Estado, sin contar los intereses que tiene por la deuda. Así que es como decir, bueno, estoy endeudado con la tarjeta de crédito y voy a gastar exactamente lo que gano.
Y los intereses los tenés que pagar. Bueno, eso veré. Eso veré más adelante. Bueno, así estamos. Tremendo. Sí, sí, y tú eres testigo que te lo dije desde el primer momento. Sí, 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 sí. Porque el primer indicio que nos dio fue que, el Estado y una empresa se manejan completamente diferente. Estamos de acuerdo que yo no estoy de acuerdo con el Estado. Yo solo estoy describiendo cómo es el zoológico, no que me guste el zoológico. Bueno, el Estado, una empresa la divide en muchas secciones y nadie sabe exactamente cuál es su... no tiene el conocimiento de toda la empresa. Y bueno, si tú sabes, te beneficia porque ningún empleado te puede ir a hacer la competencia. Entonces, cuanto más divides la empresa, la gente más se puede especializar y menos sabe del todo. Bien, bueno, Macri quiso hacer exactamente lo mismo, pero a nivel país. Entonces, de 15 ministerios, los llevó a 22. Había 4 ministerios que se estaban encargando de la economía. O sea, había 4 ministros que se encargaban de la economía, pensando que era lo mismo. Y lo que pasó es que el Estado, al contrario, el Estado, si pudiera estar con 3 ministerios, listo, ya está. O sea, no necesitamos más. Y bueno, ¿cómo ponías de acuerdo a 22 ministros? Y después en las reuniones son 22 ministros con los viceministros. Y después cuando termina, cada ministro y cada viceministro tiene su... Esto es muy gracioso, pero el presidente cuando se reúne es con sus ministros, es como digamos su... Bueno, ahora no me sale el nombre. Bueno, después cada ministro y cada viceministro a su vez tiene su mesa igual, o sea que termina la reunión con el presidente y se encuentra con sus 22 personas dentro del ministerio, y el viceministro lo mismo, con sus directores, y así. Entonces tenemos un ministerio con un ministro, un viceministro, y abajo podemos llegar a tener 500 directores, tranquilo. Después del ministro, viceministro, viene el secretario de Estado. Y abajo hay 500 directores. Y cada uno con su mesa de asesores. Bueno, así estamos. Y eso sin contar los municipales, los provinciales, todos los demás, ¿no? Porque también hay está el otro paquete, ¿no? De gobiernos. Aparte del gobierno cada nacional. Provincia, cada intendencia imita lo que hace Nación. El principio republicano de gobierno es eso. Los 3 poderes están hasta la intendencia. Entonces tenés un pueblito de 10.000 personas y capaz que tienes, no quiero exagerar, pero 1.000 políticos. Uh-huh. El 10% de la población es político. Uh-huh. Así que bueno, creo que hemos superado a la Unión Soviética. Creo que si venía Stalin acá... decía, wow, ¿a dónde han llegado? Madre mía, cerremos ya. Bueno, un gusto. Igualmente, un gusto conocerte finalmente. Te he visto por Facebook las publicaciones. Bueno, cuando quieran y pueda, gustoso de hablar por con mí, ustedes. Por mí, perfecto, sí. Sí, igualmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, y un adiós. Y un saludo muy grande para todos. Un abrazo.